El momento de las chicas en ciclismo 21, imágenes de Valcarce y el sudamericano de mountain bike. Esa, por supuesto, es Inés Gutiérrez. Largada de Elite junto a las chicas menores de 23. Accidente sin consecuencias en la largada. También salían al circuito de Valcarce las chicas mayores, las veteranas. Y atención, Jacqueline Álvarez de Caleta Olivia comenzaba su demostración. Seguida por la jujeña Agustina Apaza, que venía de larga recorrida en Brasil con la espectacular Brasil Ride. Más atrás aparecía Noelia Rodríguez y a toda velocidad la sanjuanina Inés Gutiérrez. El duelo de las chicas de la mañana con las categorías ya cruzadas. Y Jackie Álvarez, que se iba decidida a la victoria. Estupenda actuación de la chica de Caleta, Olivia. De quien tendremos sorpresas y novedades más que importantes para el año que viene. La segunda en entre la serie fue Agustina Apaza. La tercera, Viviana Maya. En sub-23 ganaba la colombiana Laura Abril. En juveniles, Xiomara Guerrero de Colombia. En las chicas veteranas, Karina Olaya, la máster A, la AB, para la campeona del mundo. Al igual que Karina Olaya, Alejandra de Bernardi de Esquel. Y hablando de masters, se ponía en juego la A1, también la A2. Y el dominio de Argentina en estas categorías de mayores de 30 fue total. Todos los campeones fueron de nuestro país. No se escapó ni una de las medallas de oro del sudamericano. Que tanto en elite como en menores fue mucho más parejo, pero de los 30 para arriba fue con contundencia para nuestro país. Muy bonito el circuito de Valcarce, donde desfilaron entre otros Palito Macías por la A1, Cristian González en la A2, el Kiko Rafael Bonomi en la B1, Ariel Williams en la B2, Gustavo Vivo, el local, en la C1, en la C2, Roberto López, en la D, Carlos Alberto González. Así llegaba el jujeño Macías. Título sudamericano, una medalla más para el extraordinario corredor que ahora representa a Salta en la fiesta de Valcarce.